a mi canal. Yo soy Nayeli o Nana para los que no me conocen y soy una mexicana viviendo en la India. El día de hoy les voy a hablar de lo que me han estado pidiendo desde que inició esta cuarentena y pues es de mi rutina en casa con tres niños. Sí, o sea, para no volverse loco. Y ahorita mismo justamente estoy disfrutando de mi tiempo libre tomándome un cafecito de Algona, que como ya saben es el café viral ahorita de redes sociales. Y pues que ya con práctica me salió a la perfección, que aunque la primera vez que lo intenté no me salió bien y se los dejé en el blog pasado, pero bueno, ya me sale bien y es la hora de disfrutar un buen café. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante, que es cómo no volverse loca en casa, o sea, encerrados y con niños, para las mamás, porque bueno, actualmente es mi situación. Soy una mamá de tres niños, tengo una niña de 7 años, un niño de 5 y un bebé de 20 meses, o sea, no tiene todavía los 2 años. Así que créanme, sí, señores, es una locura. Así que comprendo perfectamente la situación que todos están viviendo, ya que como muchos saben, algunos de ustedes no saben, pero yo hago homeschooling. Homeschooling es la educación en casa o escuela en casa. Eso quiere decir que mis hijos no van a la escuela, así es. Y para los que quieran saber un poquito más del tema y por qué mis hijos no van a la escuela, les voy a dejar el link aquí arribita o al final del video para que lo puedan ver. Pero bueno, así como muchos ya saben que mis hijos hacen el homeschooling o estudian aquí en casa, pues obviamente saben que mis hijos están en casita todo el día, todos los días. Así que no hay horario escolar para nosotros. Todo el tiempo estamos juntos, todo el tiempo estamos disfrutando de nuestro hogar. Aunque sí nos gusta salir, pero la verdad es que en India hace un calor horrible entre mayo y junio y es preferible no salir. La verdad que esos meses no nos gusta salir para nada. Es como que, wow, salir a la calle en mayo en India es como suicidio total. Y más con tres niños, uff. Y le agregas a eso a un bebé, uy, no. Así que para mí yo la verdad prefiero quedarme en casa, especialmente esos meses. Pero bueno, nuestro pan de cada día es estar en casa con los tres niños, ¿sí? Porque como les repito, no hay un horario escolar. Los niños están casi todo el tiempo con nosotros, estamos juntos. Así que con el tiempo me he hecho de una rutina o me he hecho de mis mañas para no volverme loca durante ese tiempo. Porque aunque estamos en casa y aunque los niños están en casa y no hay una demanda escolar, quieran o no, todo el tiempo la mamá es solicitada en el hogar. Bueno, les voy a explicar cómo funcionan las cosas aquí en mi casa. Aclaro, esto es mi rutina en casa, eso es como a mí me ha funcionado las cosas, como yo me he adaptado a esto y como espero ayudarles si no han encontrado en sí una forma de estar relajados en su hogar y al mismo tiempo que esté todo en orden. Primeramente deben de buscar una rutina que les funcione a ustedes en su hogar. Yo les repito, yo tengo tres niños, una de 7 años, el otro de 5 y el bebé de 20 meses, bueno, ya casi 2 años. Así que la rutina para nosotros es muy importante, especialmente durante las mañanas y durante la noche. Durante el día preferimos no tener rutina e ir haciendo las cosas como se vayan acomodando. ¿Esto por qué? Porque muchas veces la misma rutina te genera un estrés. Y de lo que se trata este blog y de lo que se trata en sí, lo que les quiero hablar, es que vivan una vida un poco más libre del estrés. Porque creo que es muy importante en estos momentos no estar estresado, ya que el estrés genera ansiedad, genera pensamientos negativos, genera peleas y genera muchas cosas que lamentablemente durante una cuarentena o un encierro como el que estamos viviendo actualmente, pues no nos ayuda muchísimo en nuestra salud mental. Y como ya les había comentado al principio, la salud mental ahorita durante esta cuarentena es de lo que menos se ha hablado y de lo que más repercusiones va a tener una vez que esto termine. Así que vamos a mantenernos un poco más de estrés free, o sea, que no haya estrés. Es inevitable estresarse en cierto tiempo, pero cómo amortiguar la mayor parte del tiempo es lo que les voy a mostrar. Bueno, como les explico, mi rutina en la mañana y en la noche. Para mí eso es lo más importante y es lo esencial. A mis hijos yo los acostumbré a dormirse cada día a las 9 de la noche. Ni 10, ni 11, ni 12. Mis hijos no están brincando a las 11 de la noche o 12 de la noche en el cuarto. Yo soy una mamá que se cansa, como ustedes se cansan. Y yo desde que mis niños están chiquitos, los acostumbré a irse a dormir a su cuarto a las 9 de la noche, sin excusas. A las 9, después de cenar, se lavan los dientes, se lavan la cara, las manos, se ponen la pijama. Nos damos el besito de buenas noches, un cuento, el abrazo y a dormir. Y eso sucede con los tres, incluidos el bebé. Bueno, el bebé se empezó a dormir en su cuarto a las 9 después de los 6 meses, sí. Obviamente antes de los 6 meses es imposible que un bebé duerma tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, después de los 6 meses el bebé se empezó a acostumbrar a dormir con sus hermanitos y ahorita actualmente los tres duermen juntos. Entonces, bueno, de las 9 de la noche hasta
las 9 de la mañana. Eso sin incluir la rutina del bebé, porque ustedes saben que un bebé pues pide leche, el pañal y un poco más de atenciones. Lamentablemente, cuando los niños son chiquitos, necesitan más atención, así que no podemos descartar completamente al bebé ahorita, por este momento. Pero bueno, ya sin contar al bebé y con los niños un poquito más grandes, pues yo tenía la regla de con mis hijos de que de las 9 de la noche a las 9 de la mañana quería paz en la casa. Paz en la casa quiere decir que en su cuartito tienen agua, tienen juguetes, tienen colores para colorear, tienen todo para entretenerse en la mañana. En la noche obviamente están dormidos. A las 9 ellos se levantan, yo me levanto como a las 9, 9 y media más o menos. Les sirvo de desayunar, hago que todo esté bien en casa y los niños se quedan desayunando y viendo su película y yo me voy y me descanso otra media hora. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante descansar. Es otro de los temas que quiero hablar ahorita. Si tú no descansas y no estás bien descansada o descansado, porque también podemos tener papás solteros aquí, si no estás bien descansada o descansado, lo que va a pasar es que tu estrés va a aumentar y no vas a funcionar de la manera que debes funcionar por el resto del día. Para mí es muy importante el dormir, el descansar. Ahora les voy a explicar, yo soy una persona que se duerme tarde. ¿Por qué tarde? Bueno, durante el día, como mis hijos están todo el tiempo en casa, el tiempo que yo tengo para con mi pareja, o sea, con mi esposo, que es cuando vemos series de Netflix o alguna película, algún programa, casi siempre son programas que no son aptos para todo el público o como para niños, ¿no? Por ejemplo. Y los niños, pues obviamente, si tú estás viendo uno de esos programas, pues no vas a evitar que entren o salgan de tu cuarto en ese tiempo. Así que nosotros nos guardamos ese tiempo de Netflix y series para la noche cuando los niños ya se van a dormir. Así que muchas veces nos terminamos durmiendo algo tarde viendo una serie o una película, etc. Y es la hora que tenemos nosotros como pareja también disfrutarnos y poder estar tranquilos en nuestro cuarto viendo una película sin tener que tener la preocupación de que el niño va a entrar, ¿sí? Entonces por eso también, como les digo, es muy importante la rutina que les pongan a la hora de dormir. Y sé que al principio puede ser un poco difícil si no están acostumbrados a tener una hora. Y yo no soy una mamá muy estricta, pero la hora de dormir para mí es sagrada. Así que ellos ya saben que es a la hora que mamá ya va a descansar. A descansar, porque también es a hora que los niños duermen. Como una hora antes de empezar a ver la película o la serie, es la hora que me pongo a lavar trastes, limpiar, sacar la ropa de la lavadora, meter la ropa del tendedero, etcétera, ¿no? Es un tiempo que también mamá necesita para organizar la casa, aunque por la mañana va a estar vuelta de cabeza nuevamente. Otra de las cosas muy importantes es motivarte. Bueno, en eso regreso al estrés. Tú estás estresado, no has descansado bien, no vas a poder encontrar una motivación. Así es que es muy importante que descanses, que intentes relajarte y en ese momento vas a encontrar tu motivación para hacer las cosas. Yo no sé ustedes en su casa cómo funcionen o qué rutina tengan o cómo se motiven. Yo me motivo de la única forma estando descansada completamente y no teniendo platos sucios en la cocina. Eso es lo que me motiva a mí. Así que si yo no estoy descansada y tengo la cocina sucia, eso siempre me va a pagar mucho más y voy a terminar muy exhausta todo el día. Otra de las cosas que deberíamos dejar de hacer es juzgarnos entre nosotros y a nosotros mismos también. Durante este tiempo de cuarentena o en casita, pues evitar juzgarnos todo el tiempo si las cosas no están 100% perfectas en todo momento. Si la casa no está limpia todo el tiempo, no puedes estar detrás de los niños diciéndoles qué hacer o qué no hacer. Los niños deben saber y aprender sus límites desde muy pequeños. Y pues también tienes que ser un poco flexible como mamá. Yo, por ejemplo, con mis hijos, los dejo hacer de repente una que otra travesura. O sea, no estoy todo el tiempo atrás de ellos, atrás. Que no hagas esto, o no hagas lo otro, o no esto, o no te subas aquí, o no te subas allá. O sea, no lo hago. ¿Por qué? Porque en vez de, bueno, obviamente claro que los niños hay que educarlos, eso es sin duda. Pero me refiero a no estar detrás de ellos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso te genera un estrés, te puede generar un estado de ansiedad y no es lo que queremos en estos momentos. Así que dejen a los niños ser también, sean un poco flexibles con ellos, pero que no pasen sus límites, ¿no? Eso es muy importante. Otra de las cosas que he visto que se están volviendo locos, honestamente, que me han llegado muchos mensajes que, oye, Nana, ¿cómo le haces con los niños todo el tiempo en la casa? Danos unos tips. Y yo les puedo decir, ¿saben qué? No intenten tener a los niños ocupados todo el tiempo, de verdad. No los intenten tener ocupados todo el tiempo con cosas que la escuela, que el dibujo, que los juegos, que ver películas con ellos. O sea, de verdad. Dejen que los niños se aburran un rato, está bien. Que los niños se aburran un rato. Cuando un niño se aburre, su creatividad despierta.
Entonces, dejen que los niños se aburran un rato, aléjenlos de las tablets y de los celulares, eso no les va a hacer nada bien. No digo que completamente, si tienen una aplicación educativa en la tablet o en el celular que les puede ayudar a los niños a desarrollarse, entonces está bien, claro que con un tiempo límite de pantalla, pero para jugar juegos y cosas de esas es preferible que mejor no se enganchen mucho con el celular y la tablet. La televisión. La televisión es de mis mejores amigos. Sí, ya sé que van a decir, no, es que los niños no deben de ver televisión todo el tiempo, que no sé qué. Estoy completamente de acuerdo. Pero a veces para mamá y papá es un tiempo de respiro. No, como les digo, no podemos estar todo el tiempo intentando crear niños perfectos. No va a ser posible. Mamá y papá también necesitan espacios personales, necesitan tiempo para lavar, planchar, lavar trastes, cocinar. Y lamentablemente, si los niños no están distraídos en algo, ¿qué va a pasar? Mamá esto, mamá el otro en la cocina, pueden pasar accidentes, no te dejan lavar bien, están todo el tiempo comiendo algo. Eso también es algo muy importante, controlen los dulces, no dulces en este tiempo. Controlen ese ámbito para que los niños no estén tan hiperactivos, que puede que estén, porque tienen los niños una rutina también en su escuela, entonces obviamente este encierro a los niños también los afecta. Por eso quiero que se relajen y no estén tras de los niños todo el tiempo, no estén frustrándolos a ellos, también estresándolos de verdad, déjenlos ser. En esta cuarentena debemos de pensar en todos de una manera individual, ¿no? Respetarnos individualmente, nuestros espacios y nuestras horas que nos relajen a nosotros, no nos, solamente a nosotros, a nuestros hijos también. Y a nuestras parejas, ¿no? Por ejemplo, eso también es una cosa muy importante. Aunque estés casado y tengas una pareja, siempre es muy importante que cada persona tenga sus espacios o sus tiempos para algo. Por ejemplo, este momento. Son las 5:30 de la tarde, mis hijos están despiertos y están con papá. Están con papá ahorita en la sala estudiando, leyendo unos libros, incluido el bebé. Y pues bueno, mi esposo sabe que es el tiempo que hago mi blog, así que ellos ya saben automáticamente, mamá está trabajando. Por eso les digo, es muy importante establecer límites y rutinas, pero no rutinas de un completo día. Bueno, al menos a mí no funcionan, para mí no me funcionan esas rutinas. A lo mejor a ti sí te funcionan, y si te funcionan, está súper bien. De lo que debemos de hacer es agarrarnos de lo que mejor sabemos hacer. Yo lo que mejor sé hacer es no tomar tensión de todo, porque me vuelvo loca, y cuando yo me vuelvo loca, créanme que sí sucede, se vuelven locos todos en casa. Así que por eso es muy importante tener tiempo para uno mismo, dejar de juzgarnos, dejar de pensar en ser perfectos y llevar todo, tener todo súper limpio, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y de ansiedad, porque créanme o no, bueno, no es que me crean o no, el encierro es muy difícil si tienes ansiedad, depresión y estrés. Bueno, sobre todo para mí, para no estresarme, ¿qué es lo que yo hago para no estresarme? Bueno, el estrés es inevitable, van a llegar momentos que te va a rebase, a pesar de tu rutina, a pesar de los límites y de todo lo que les he explicado, va a llegar momentos que ya no puedes más. ¿Qué hacer? Exactamente, decir ya no puedo más y date un espacio para ti. Es muy importante, mamá o papá, el que sea el pilar de la casa, es muy importante que tenga espacios y un tiempo a solas. Eso no tiene nada que ver con el amor a la familia o querer estar en familia. Un tiempo a solas y es tener un tiempo para ti en algo que te gusta, algo que te apasiona, sea lo que sea, ya sea ejercicio en casa, ya sea que quieres hornear unos pastelitos, o ver tu serie favorita, o jugar un juego en línea, lo que sea esa actividad que te relaja y te distrae de lo que está pasando en este momento, puede ser leer, puede ser estudiar algo, lo que ustedes gusten. Aquí, como les digo, no hay imposición de nada. Aquí lo que el problema es que todo mundo quiere imponerle a otros qué debe hacer en la cuarentena y cómo debes de estudiar una carrera en esta cuarentena y cómo debes de leer 10 libros y cómo debes de perder peso con ejercicio en casa, etc. Todo mundo está diciéndole a todo mundo cómo debe vivir esta cuarentena y ahí está el problema. Creo que lo mejor es que cada quien lo viva como lo tenga que vivir y, como les digo, dejen que las cosas fluyan. No intenten estar todo el tiempo encima de todos intentando controlar un ambiente porque se va a hacer hostil para todos, no solamente para ti, sino para el resto de las personas en casa, ¿no? Incluidos los niños. Y cuando los niños se ponen en un plan de verdad, es locura total. Por eso les digo, no intenten tener todo bajo control. Dense su tiempo libre para ustedes y sepan decir ya hasta aquí, ya
hasta aquí, o sea, ya estoy cansada, déjenme descansar y se vale. Se vale porque estoy segura que cuando ustedes descansen lo suficiente y se sientan completamente llenas de energía y motivación, todo lo demás va a fluir bien y toda la familia va a estar bien. Así que es muy importante que ustedes, amas de casa, ustedes, pilares del hogar, mamá o papá soltero o parejas, lo que sea, encuentren esa forma, esa rutina que necesitan sin estar todo el tiempo encima de todos, intentando controlar, intentando tener todo perfecto. Dejen de juzgarse. Me he encontrado con posts infinitos de Facebook de que, ay no, pues haz una rutina, levántate, vístete, maquíllate, haz tu home office, ¿no? O sea, la oficina en casa. Y les voy a decir, de verdad, oficina en casa como mamá o como papá, teniendo a los niños pidiendo cosas todo el tiempo, gritando, por allá se están peleando, en la comida, o sea, es una locura trabajar en casa. No es como que, ay, qué padre, voy a trabajar en casa. No, es una locura. Hacer videollamadas, manejar todo, no es lo mismo estar en una oficina y estar concentrado en ese trabajo, a estar en casa y tener que concentrarte en todo lo demás. Así que por eso les digo, manténganse lo más alejado del estrés que se pueda. Tienen que saber decir un no, tener un límite con ustedes mismos y descansar. Si quieren dormir un día completo para recuperar energía, háganlo. Yo no grabé vlogs los últimos 2 días, por ejemplo, ¿por qué? Porque efectivamente me cansé. Me cansé muchísimo y si yo me cansé, aún teniendo ya una rutina que intento no estar estresada todo el tiempo, si yo me cansé, no me puedo imaginar a todas las mamás y papás que tienen a los niños en la escuela y que contaban con esas 8 o 9 horas al día para hacer qué hacer, para hacer ejercicio, ir al gym, lo que sea la rutina que hayan tenido antes de la cuarentena. No me puedo imaginar por lo que están viviendo, pero lo que sí puedo hacer es darles los consejos que a mí me han ayudado durante todos estos meses, porque pues como les digo, es mi rutina normal, tener a los niños en casa, hacer mis vlogs como ahorita, ponerme a editar. Es muy importante encontrarle un tiempo a todo y no ponerse presión a uno mismo. Solamente ustedes estando bien como pilar del lugar va a hacer que los demás estén bien. Si tú estás mal, los demás van a estar mal. No puedes tú ayudar a alguien si a ti te falta eso, ¿no? Si tú estás estresado, no puedes ayudar a que alguien se desestrese, por ejemplo. Si tú estás cansado, no puedes ayudar a que las otras personas funcionen bien. O sea, llega un momento que explota uno y es normal. Y por último, es muy importante que también encuentren un tiempo en familia y en pareja. Así es. Esos momentos que aunque los niños tienen sus restricciones y límites, que también se relajen un poco y que estén los niños brincando en la cama. Nosotros jugamos a las guerras de las almohadas y nos desestresamos muchísimo así porque ¡ay, está una almohada! Y así. Y creo que es la mejor forma de desestresarse que hemos encontrado nosotros en estos días. Y como les digo, está que por ejemplo, si estás todo el tiempo que ¡ay, no tires la almohada! Y no pongas eso en el piso y no hagas esto. Entonces, si estás todo el tiempo atrás de los niños que no hagan cosas, créanme que el estresado vas a ser tú. Entonces, ya, total, si se tira un vaso de leche, pues se tira y lo limpias y ya. Si se caen las almohadas al tapete, pues ¿qué pasa? Las sacudes y las pones de vuelta en la cama. Si el día de hoy no quisiste tender la ropa y no se secó y tuviste que estar en pijama todo el día, y hazlo. Todo lo debemos de hacer de una forma que no nos genere estrés y ansiedad. Es lo más importante en estos días. Para mí siempre es como algo indispensable en mi vida, porque si yo estoy relajada y estoy motivada y estoy descansada, todo en la casa se acomoda, mi casa está limpia, sin ni siquiera empujarme muchísimo, tengo mi trabajo ya hecho, me pongo a leer y ya tengo un tiempo libre, ¿no? Entonces, si tú no estás descansada, que creo que para mí es lo más importante, dormir es lo más importante para mí, mi siesta en el mediodía, me echo una siesta. Si necesito levantarme tarde un día, bueno, claro que no es completamente un sueño corrido, me levanto por el bebé, hace el desayuno y estoy todo el tiempo al pendiente de los niños, pero al mismo tiempo estoy descansando, ¿sí? Creo que ahorita es muy importante el descanso, porque aunque estén en casa y no estén en sí en el trabajo, te cansas de estar intentando que todos los demás estén bien, como mamá, como esposa, como hija, como hermana, que tú estés todo el tiempo intentando que todos estén bien. Entonces es muy importante que no sobrecargues de trabajo,
y estés muy descansado. Bueno, creo que ya hice muy largo este vlog. Simplemente quería expresarles la forma en que me funciona a mí para no estar estresado y llevar una rutina más o menos tranquila con los niños en casa. Espero que les ayude lo que les he platicado el día de hoy. Y no se les olvide seguirme en el Instagram y en el Facebook para que estén al tanto de lo que hago el día a día en esta cuarentena y con los niños. Y pues bueno, ya se despertó el bebé, era su hora de sueño. Y nos vemos en un próximo vlog, los quiero mucho, hasta luego. Bye.